Oh, amigo, hay fantasma aquí, ¿eh? Y ni qué barato. No, eso no lo sé. ¡Uy, chuy, chuy! Yo no quisiera mirar esta foto de noche, ¿eh? Deben cobrar vida. Hey guys, guess what? For Eid, we came to La Taberna Bizarra in a town that it's called. Wow. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Oh, bien. Bien. Me dijeron que aquí se come buenísimo. Espectacular. Y que todo grande. Sí. Bien. ¿Aquí se hacen las cosas a lo grande o no se hacen? Sí, muy bien. Guys, guess what? We are in a place where we think in the night we see the people. Wow. I think during the night this salt came. Ahora mismo estamos en el restaurante La Taberna Bizarra, pero parece más una casa del horror. Jordi Toms, en su gran ingenio, no encontró mejor idea que tomar un melocotón solitario del patio. No sabemos qué esperar a continuación. De repente, un hombre apareció por la espalda, de la nada, como si nunca hubiera estado allí antes. ¿Cómo llegó hasta aquí sin que lo viéramos? Oh, amigo, necesito un cama. ¿Se puede coger un melocotón, eh? Sí. ¿Se pueden comer? Sí. Sí. Ah, ok. Pues, pues uno, gracias. Jordi Toms y su familia se dirigen al comedor. Es el momento de enfrentar la realidad, de hablar con sinceridad y enfrentar lo que venga. ¿Me lo cotó? ¿Quién te lo dio? Yo quiero probar. Hay una mesa, ¿bien? ¿Pero bien te la vale? No, está lavado. Me pasé. La tensión se siente en el aire, pero es hora de que cada uno se haga cargo de su parte. ¿Lo conocemos? No, pero yo pedí permiso a él. Sí, 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 cierto. ¿Qué tal está? Ah, buenísimo. Está rico. Oh. Sí, está bueno. Privado. Ok, chicos, hemos venido a comer a la casa. A la Taberna Bizarra, que da mucho yuyu. Y yo no quisiera estar aquí a las 12 de la noche. ¿Qué va, yo? ¿O tuviste la foto de la gente en la entrada? No. La foto de la entrada da mucho miedo porque se ve que son de los fundadores de la casa. La casa tiene mucho coloto y yo creo que de noche cobran vida y salen todos flotando. ¿Qué aprende el sitio? Súper bello. Muy bonito. Espectacular. ¿Y tú? Estoy fascinada. ¿Algo novedoso? Interesante. Y en familia, mejor todavía. La Taberna Bizarra, situada en la calle Medio, 68, en el pueblo de Santa Eulalia Bajera, en La Rioja. Este rincón es famoso por su ambiente único, una mezcla intrigante de miedo y paz, que resulta a la vez fascinante y desconcertante. La historia cuenta que nunca supimos el origen del melocotón que le dieron a Jordi Toms. Y se dice que, durante la noche, ocurren fenómenos extraños que preferimos no investigar. Si te encuentras en la zona, definitivamente deberías visitar La Taberna Bizarra, pero mantén los ojos bien abiertos. No todo lo que brilla es oro, así que, como siempre, ten cuidado con lo que encuentras. No te lo pierdas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estas bodegas tienen luces apagadas y una atmósfera tan misteriosa? Nadie sabe con certeza qué sucede en su interior, y los rumores no cesan. Podría haber algo que prefieren mantener en secreto. Te invitamos a que vengas y descubras por ti mismo. No pierdas la oportunidad de explorar este enigmático lugar y formar tu propia opinión.